un acto de lectura abierta que realizamos todos los años a través de la Asociación Cívica Iniciativa Sevilla y País. Este año hemos querido tener como lema el pensamiento es acción. Queremos enlazar lo que son los fundamentos y valores cívicos y democráticos con la acción de iniciativas que son novedosas en diferentes campos, ámbito cultural, social. Para ello hemos contado con un grupo de personas que van a leer unos textos y además que también van a comentar brevemente su proyecto o su realización de proyectos o sus proyectos ya realizados. El acto lo va a presentar Inés Aro, que también forma parte del colectivo de gente con iniciativa, y él va a hacer una pequeña presentación del texto programático y va a presentar también a todos los grupos. Pues nada más, gracias otra vez por venir y os dejo con Inés Aro. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a intentar hacer una hora, creo que un poco menos ahora porque estamos un poco de retraso, supongo que empezará a llegar la gente después. Así que la idea hoy, como ha dicho Eliseo, es compartir un dato de lectura con unos textos que ha seleccionado ISA, que es la iniciativa Sevilla Abierta, bajo el lema Pensamiento es acción. Antes, bueno, yo quiero agradecer antes a la iniciativa Sevilla Abierta y a Eliseo por invitarme a mí a ser el anfitrión del acto. Y también en nombre de todos los innovadores que van a ir pasando, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de tener visibilidad y de participar en ISA. Se supone que las personas que estamos aquí hoy estamos porque tenemos, o se nos considera personas innovadoras con alguna iniciativa interesante en la ciudad, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer, o pues las personas que vayan pasando por entrada, es leer un texto bajo el lema Pensamiento es acción. Ayer tuve la magnífica idea, por la noche, de preguntarme a un amigo filósofo sobre qué pensaba él, ¿no? No lo hagáis, nunca un filósofo. Yo no, al final, la única conclusión que llegué es que el pensamiento al menos marca la acción. Y en eso yo estoy de acuerdo porque es algo que yo veo todos los días de emprendedores. Según cómo tú pienses, influye tu acción. Y hoy en día lo podemos ver muy claro de la forma, hay dos corrientes. Están los que están viendo la realidad nuestra de Sevilla, de forma negativa y están emigrando, y hay otras personas, como los innovadores que van a pasar por aquí, que están viendo oportunidades y están decidiendo apostar y tomar acción. Y la única diferencia que hay probablemente entre las personas es el pensamiento, cómo enfrentar la realidad. A través de los textos que vamos a presentar, la idea es dar una visión global sobre los principios y los fines que nos mueven, ¿no?, a las personas que están innovando, y al final nosotros no somos más que representantes de otras miles de personas, tanto en Sevilla como en el resto de España, que están haciendo lo mismo, que están cogiendo las riendas de su vida e intentando contribuir. En los textos vamos a ver, hay un compendio de textos clásicos y textos un poco más modernos, y en los textos se ve además, hay un poco más negativo, por decir así, y otros más positivos. En los negativos podemos ver aspectos como la crítica a la falacia en el poder, cosas que nos suenan mucho y probablemente estamos viendo todos los días en los periódicos, los diarios, cómo predomina la apariencia, la esencia de las personas, las situaciones de desesperanza que se provoca debido a la codicia o a la amargura de personas, a las ansias del poder, que al final son una minoría, pero que están influyendo en la mayoría. Eso son cosas que vamos a ver a través de los textos. Y probablemente son cosas que ahora mismo estén todos pensando, o espero que a través de los textos también identifiquéis con nuestra cotidianidad, ¿no? En los textos más recientes que vamos a ver, que son de escritos más recientes, también se ve cosas, ¿no?, como el miedo al cambio, la decadencia, el miedo a lo extraño, al mundo ajeno, cómo nos corroe la confianza toda esta situación y cómo cada vez confiamos menos en las demás personas debido a la situación negativa. Sin embargo, los textos también nos dan una visión positiva. En los textos vamos a ver también el compromiso por buscar lazos de unión entre países, pero también entre personas. Vamos a ver la idea de una ciudadanía cosmopolita. Vamos a ver lo que es el sincretismo ideológico. Yo no se lo pregunté a mi amigo porque ya no me atreví a preguntarle otra cosa. Vamos a ver la importancia del uso de lo público o del uso público de la inteligencia privada. Cómo aportando cada uno sus capacidades y saberes resulta enriquecido, ¿no?,
el resultado final por el intercambio con todos y todas. Al final, también lo que subyace en los textos que vamos a ir escuchando es la idea de la ciudad como un concepto abierto y concepto libre. En este caso, enlaza muy bien con la idea de la iniciativa Serie Abierta, ¿no? Cómo el ser humano, como las personas, nos integramos en un espacio público para coordinar nuestras metas, nuestras aspiraciones y nuestras conductas junto con los de los demás y juntos construir la sociedad. Los textos, incluso los antiguos, reflejan problemas muy cotidianos. Reflejan problemas y situaciones y iniciativas muy actuales que los innovadores que van a pasar por aquí, las innovadoras, hemos abordado todos los días. Al final, de lo que se trata, y es lo que representan para mí las iniciativas que van a pasar por aquí, que después cada emprendedor va a ir presentando la suya en persona, que creo que es mucho más enriquecedor, es redefinir el concepto de éxito y los objetivos empresariales. El éxito ya no es solo maximizar los beneficios, pero el éxito es también crear impacto social y medioambiental, y eso es algo que vamos a ver en los proyectos que se presentan aquí. La coherencia de lo que se dice y lo que se hace, que es una cosa que hoy todos los días sabemos que nos salen casos, que es justo lo contrario. Cómo se busca el bien común, cómo se aplica en teoría, como la economía del bien común, cómo se aplica en la práctica. Y sobre todo, la responsabilidad personal. Hay un texto que habla de eso y que me gustaría que lo escuchase, es la responsabilidad personal. Cómo todos podemos contribuir y podemos influir en algún cambio. Yo espero que al final de la hora que vamos a estar más o menos, cuando tengáis que decidir cómo vuestro pensamiento va a marcar vuestra acción, cuando veáis la televisión que sacáis fuera y veáis lo que está pasando, acordéis de las personas que van a pasar por aquí y podéis pensar que hay gente, mucha gente haciendo cosas positivas. Que aunque no estén ocupando los telediarios todos los días, son una realidad igual de importante que los telediarios. Ahora vais a ver ejemplos de innovadores e innovadoras, vais a conocer sus proyectos y a mí me gustaría que eso marcase vuestra conducta. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Os dejo con... Bien, pues ya hemos leído todos los textos. ¿Me dejáis que diga un poquito sobre mí antes de que suba el liceo a la entrevista? Porque me siento un poco como que todo el mundo está contando y al final no me ha contado por qué estoy aquí, soy yo, ¿no? Yo sí. Si veis la última frase de José Antonio Marina, esa es la frase que inspira a mí. Y yo hoy en día me dedico a apoyar y a promover proyectos como los que han surgido aquí y a fomentar el ecosistema y que se conozca otra forma de emprender con otro tipo de concepto de éxito. Yo llevo emprendiendo desde que tengo 10 años, yo soy sevillano, y desde que tengo 10 años llevo emprendiendo, con 17 años me fui de Sevilla y hace 7 años me fui de España y he estado 7 años en países como Ecuador, Inglaterra, Bélgica, Italia, empezando proyectos y apoyando a otra gente que empezaba sus proyectos y proyectos con este tipo de filosofía y estos valores. Lo último que he hecho ha sido en Londres para el medio de comunicación The Guardian, que es un periódico que conocéis, que ha sido montar la mayor red de emprendedores sociales del mundo con ellos. Estando allí, viendo lo que había o la que está cayendo, decidí hace unos meses volverme porque creo que es tiempo ahora de estar aquí y no de irse. Y ahora estoy intentando ver cómo puedo contribuir un poco a que gente como que la ha resumido, gente como yo y otra mucha gente a la que representamos aquí en el estrado, pueda contribuir a una sociedad más justa, más igualitaria y que al final nos beneficiemos todos en inteligencia colectiva. Si me dejáis para terminar, voy a hacer una cita del texto de Charles Chaplin, que a mí me gusta mucho, porque yo la mayor sorpresa que para mí al volver a Sevilla, desde Londres, desde una capital muy dinámica, ha sido muchas veces el problema del pensamiento. Muchas veces aquí no hacemos cosas, a pesar de la que está cayendo, es porque no se pueda, es porque creemos que no se puede. Entonces me gustaría leer a Charles Chaplin, que dice, voy a hacer una versión un poco mía, que dice, tú tienes el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, el poder de hacer esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura. Yo lo creo firmemente y si alguno queréis convertir vuestra vida en una maravillosa aventura, yo estoy aquí para ayudaros. Mi página web es ginesaro.es con H y me encantará conocer cuál es vuestra aventura. Muchísimas gracias a David, Juan, Maite, Antonia, Manuel, Javier, Dolores y Cruz por compartir este rato con el texto. Muchísimas gracias a Eliseo por permitirme estar aquí y a la iniciativa Sevilla Abierta por organizar foros como este. No sé si quieres más subir a decir algo. Participado y a
profesora que han venido y creo que ha sido para todos una risa de optimismo. Creo que debemos de continuar y estamos abiertos también a nuevas iniciativas y a nuevas, digamos, aportaciones que hagáis, la gente que ha participado y que...